somos la Unión de Mandaditos, así se nos dice popularmente, así nos conocen. Nos dedicamos, no somos una empresa poderosa, no somos una empresa grande. Nosotros nos dedicamos únicamente a hacer mandados, pagos de servicio. Somos personas con una unidad legalmente adquirida que pagamos debidamente nuestros impuestos. El día de hoy estamos exigiendo justicia y estamos exigiendo seguridad. Porque nosotros, los que ven aquí en moto, que nos dedicamos a hacer mandados, estamos siendo víctimas de la delincuencia, asaltos, violencia. No recibimos ayuda por parte de la policía, no nos sentimos protegidos por parte de la policía. En muchos casos nos sentimos acosados. En este momento, desafortunadamente, perdió la vida la semana pasada, el 15 de este mes, nuestra compañera Melina. Ella trabajaba, se dedicaba a esto, una mujer, madre soltera. Su mamá dependía económicamente de ella. Salía todos los días a trabajar para ganarse el día, para sacar el día, porque muchos de los que nos están viendo saben, están conscientes de que no se gana mucho dinero aquí. Y le fue la vida arrebatada cobardemente y hasta hoy impunemente. No es justo, queremos justicia. ¿Qué exigimos? Exigimos el auxilio pronto y efectivo de las autoridades, de las unidades policíacas y si de ser posible que nos den un número telefónico para comunicarnos directamente con ellos, para cuando estemos siendo víctimas de la delincuencia. ¿Qué exigimos? Exigimos que se retire el concepto que se está manejando en algunos medios de comunicación sensacionalista de que la muerte de Melina fue un ajuste de cuentas. No fue un ajuste de cuentas, fue un homicidio, fue un feminicidio. Exigimos que se ordenen las diligencias necesarias a efecto de esclarecer los hechos delictivos cometidos en contra de Melina Susana Contreras Baeza. Que se enjuicie a quién o a quienes resulten responsables del homicidio de ella. Que se incorpore o que se integre a su hijo, el menor de edad, a un grupo para que tenga o perciba algún apoyo económico por parte del gobierno. No queremos que se nos criminalice, no somos criminales y tampoco queremos represalias por esta protesta social. Queremos que se tomen acciones para prevenir, para erradicar y para sancionar la violencia, todo tipo de violencia en contra de los repartidores hombres y mujeres que nos dedicamos en este negocio. Queremos justicia. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades municipales y ministeriales con respecto este caso? A este clamor de justicia. Gracias. La autoridad municipal que ha dicho y la ministerial nada. Nada. No tenemos respuesta. Todo está en blanco. Por eso es esta protesta. Porque todo está en blanco. Lo único que se hizo fue levantar la denuncia en la fiscalía y hasta ahí está la situación. No hay culpables. No hay indicios de que los estén buscando, las autoridades, no hay movimiento, por eso estamos en este momento. ¿El llamado al gobierno cuál sería? El llamado al gobierno sería el que necesitamos seguridad, necesitamos sentirnos seguros, queremos que al niño se le incorpore a algún ayuda social, porque hay mucha ayuda social, para que el niño continúe con sus estudios y reciba asistencia médica. El niño tiene 7 años. Perfecto, bueno, pues ahí están parte de las palabras de una de las representantes de esta...